Bueno, pues nos da mucho gusto saludar, como todos los miércoles, miércoles amarillos. Aquí está Juan de Ávila en CompuFórmula, la sección de tecnología. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, pues aquí nos tienes asustados. ¿Cómo está eso de que ya nos están espiando a través de las pantallas? Antes nosotros veíamos la tele, ahora la tele nos ve a nosotros. Hombre. Es el sentido inverso. O sea, ya si tienes... Hay pantallas muy modernas que ya traen esta cámara y todo, ¿no? Sí. Pues tienes todas las aplicaciones... Internet, pues, por cierto, comandos de voz, entonces reconoce tu voz, entonces graba tu voz, entonces bla bla bla. Tú estás viendo la tele, pero alguien te está vigilando. Exactamente, ¿sí? Y están viendo tus patrones de consumo, cuáles son los canales que más te gustan, qué es lo que ves, qué es lo que proyectas en tu pantalla. Entonces, a partir de esa información generan, como ya lo dije hace ratito, los patrones de consumo. Sí. Y esta información se la venden a diversas empresas. Y entonces, eso es ilegal, ¿no? Digo, si no está bajo tu consentimiento, es ilegal, ¿no? En el caso de Samsung, ellos inclusive en sus términos y condiciones, cuando estás dando de alta tu tele, te dice que no te recomiendan discutir frente al televisor. Sí, pero todo el mundo le da aceptar, siguiente. Discutir y otras cosas más que no debes hacer frente a la tele, porque alguien te está pues viendo. Pues ahora resulta que nada debes hacer frente a la tele, ¿no? Entonces, pues, imagínate que hablas mal de algún presidente o algo, ya viste cómo les va ahí en la... Sí, bueno, sí. Entonces, bueno. No, cuando estás viendo la tele regularmente, pues no tienes pláticas que te puedan comprometer. No discutes, pero sí puedes estar por haciendo algunas cosillas, ¿sí? Que sí te pueden comprometer. Pues sí. Sí. Entonces, aún así, en el caso ahorita, el caso particular es de una empresa, de unas teles que se llaman Vizio. ¿Cómo? Estas, Vizio. ¿Qué nombrecito? Sí. Desde el nombre. ¿Ah, sí? ¿Vizio? Vizio. ¿Con, entonces, ¿con C o con...? Con Z. Vizio. Vizio. Bueno, ¿y qué tiene esta empresa? Esta empresa tiene un demandón, tiene un broncón, es lo que tiene ahorita, porque... Son las teles 4K, eran las teles 4K, son las teles 4K más baratas. Entonces, ahí estaba el truco, que obviamente el precio de la tele estaba subsidiado por algunas empresas interesadas en la información. Entonces, una tele 4K de 55 pulgadas, que por lo regular te cuesta 20, 30, 40 mil pesos, pues las de ellos costaban 10 mil, 12 mil, la más cara. No he visto esta marca. Está en la mayoría de las tiendas de autoservicio estas tiendas grandotas, ahí está. Entonces, bueno, pues lograron introducir 11 millones de televisiones a 11 millones de hogares, y recopilaron toda esta información de patrones de consumo y la vendieron y los cacharon. Sí, porque estás usando el internet y estás ahí buscando y estás... la televisión tiene un software que dice tal usuario estuvo 20 segundos en tal canal, una hora en tal canal, la tele estuvo prendida 3 horas, estuvo apagada 4 horas, la hora a la que la prendes, la hora a la que la apagas. De ahí que definen los patrones de consumo, exactamente, que es lo que a ti te gusta. Exactamente. Entonces, ¿y luego para qué sirve esa información? Pues porque luego resulta que puedes canalizar para que a la tele de Juan le salgan puros anuncios de iPhone, y a la tele de Felicitos le salgan puros anuncios del FIFA, y a la tele de Víctor le salgan puros anuncios de audífonos. Aunque le sabes algo, ¿verdad? Y entonces, o de café. O de café, sí. Exactamente. Entonces, pues... Dices tú, oye, qué padre, mira. Mira todo lo que yo andaba buscando. Y lo compras. Lo que yo estaba buscando, qué maravilla. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, pues sigue siendo buen negocio, porque la multa... Sí. Que les hicieron es de 2.2 millones de dólares, casi 3, casi casi 2.5 millones de dólares. Pero pues imagínate, si tiene información de 11 millones de teles. No es nada para ellos. Si la vendieron a dólares, son 11 millones, le siguen quedando casi 8 o 7. Entonces, ¿pero eso fue en Estados Unidos? Eso fue en Estados Unidos, sí. Está en la corte de Nueva York, se va a definir esta semana. Pero sigue siendo negocio para ellos, ¿no? Sigue siendo negocio. Además, pues, si la empresa quiebra, bueno, pues mañana hacen otra marca que se llame Tizio y ya. O sea, al final del día la gente va y compra la tele por económica, ¿no? Entonces, no, yo te pediría nada más, ¿qué recomiendas? Si vas a comprar una pantalla, no sé si sea asunto de marcas o qué hay que hacer. Bueno, hay un truco que está bueno. Si lo que quieres es un Smart TV porque quieres tener acceso a 2-3 sistemas de streaming como Netflix y esos, cómprate una tele que no sea Smart y conéctale un Chromecast o un Apple TV. Y ya.
Porque las muy, muy nuevas sí traen cámaras, sí traen micrófono. Y si las conectas a internet, ya marchaste. Va a transmitir tu información. La otra es que leas detalladamente los términos y condiciones antes de echar a andar la tele, a ver si, si nadie lo va a hacer. Nadie lo hace. Entonces, vamos siendo prácticos. Recomiendas, entonces, si vas a comprar pantalla. Y si ya la tienes, desconéctala de internet, sí. Pero entonces ya no va a servir de mucho porque ya no vas a tener acceso. Si el gasto que hiciste fue inútil. A los contenidos de streaming, exactamente. Sí, sí, entonces, bueno, ¿qué cosas? Bueno, de perdida cuando, pues no sé, ver la tele con una máscara. Tápale la cámara con una cinta negra, no sé. La cámara sí, pero el micrófono. Tú, llévense la fan de Ávila. Sí, le podemos conectar el micrófono. Vamos a poner un servicio que se llame servicio de privacidad para tu Smart TV. Va a constatar de unas pinzas de corte. Pues para cualquier cosa, si usted tiene alguna duda, cualquier comentario, ya que los miércoles todavía estamos en la promoción. No todavía estamos, es promoción permanente. No nos cobra Juan de Ávila. Pueden llamarle al 172-0164. Si es larga distancia, es 667. 172-0164. Es el teléfono de Juan de Ávila. Cualquier duda de teléfonos celulares, tablets, pantallas y lo que sea, si no lo sabe, lo investigan. Y si no, le pregunta a su equipo. Sí, su staff, claro que sí. Un gran staff técnico ahí. Y pues en la columna, en Luz Noticias, sí. ahí nos pueden leer regularmente los miércoles o jueves, ya está ahí publicada. Bien. Y pues estamos para servirles, entonces pues ojo con las teles y pues a portarse bien. Ojo con las pantallas. Sobre todo los que traen cámara, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias Juan, como siempre. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Y síganlo en Twitter, les recomiendo @CompuFórmulaMX. Así es. Ahí está Juan de Ávila. Bien, gracias Juan. Vamos a una pausa, regresamos con más información.